Y siguiendo con las noticias, permítame platicarle, comentarle que en esta temporada vacacional ha aumentado hasta un 25% el incremento de visitantes a Chiapas, recibiendo aproximadamente a 4.000 personas diarias. La Cámara Nacional del Autotransporte y Turismo Canapat, Delegación Chiapas, dio a conocer que en esta temporada vacacional, la afluencia de pasajeros en Chiapas ha crecido entre un 20 y 25%, recibiendo aproximadamente a 4.000 personas por día. Hemos crecido más o menos entre un 20 y 25% en la afluencia de pasajeros en esta temporada. Ahorita ya estos días baja bastante, pero para el 31 y los primeros días de enero vuelve la gente ahora a irse del estado. Nosotros estamos transportando alrededor de 4.000 personas por día. Obviamente hay días que mucho más, ¿no? Unos dos días antes de Navidad, el 22, fue un pico muy fuerte, ¿no? Destacó que los visitantes más relevantes son del Distrito Federal, Cancún, Mérida y Jalapa principalmente, mientras que en el estado el mayor movimiento es hacia Tapachula. Dijo también que los visitantes después del 2 o 3 de enero comienzan a regresar, asegurando que en el año han tenido asaltos en la zona de Las Chuapas. Del Distrito Federal, de Cancún, o sea, de toda la zona de ahí de Mérida, de Cancún, vienen hacia acá, hacia Chiapas. De Jalapa también viene mucha gente. Hay gente que se mueve de aquí hacia Tapachula también. Pero lo fuerte en esos días son de esos lugares. Y cuando termina la temporada, que es el 2, 3 de enero, ya la gente se va. En el sentido contrario, ¿no? Federal, sí tuvimos asaltos en lo que va del año en la zona de Las Chuapas. A pesar de ello, afirmó están en contacto con los responsables de la Policía Federal, deteniendo a algunos grupos de asaltantes, afirmando que hace dos o tres meses que no tienen noticias al respecto. Comentó que este año incrementaron un 3 o 4% a comparación del año pasado, esperando que la temporada cierre mejor. Se detuvo algún grupo de asaltantes, ya están en la cárcel. Luego se dio por otra, en otros servicios, ahí por la zona de Arriaga, Cintalapa, y también ya están detenidos, ¿no? Entonces ahorita, hasta el día de, ya tenemos dos meses, tres meses que no tenemos noticias, ¿no? Un poquito más, estamos hablando un 3-4% más de pasajeros. Pero, pues este diciembre pinta bien y esperemos que cierre mejor, ¿no? Noticias, tvschiapas.com.